poder saludarles, amigos y amigas de Noti7. Sean bienvenidos a esta primera emisión. Nosotros ya listos con toda la información y le pedimos mucha precaución en las diferentes calles. En la capital amaneció lloviendo, así es que por favor, mucha precaución. Ya se presenta cierto congestionamiento en algunos sectores. Mi queridísimo Axel, buenos días. ¿Qué tal, mi queridísima Vicky Castillo? Buenos días. Tenemos información importante que se está desarrollando desde primeras horas de también en horas de la noche. Sabemos que hay muchos guatemaltecos que transitan específicamente entre la Vía Lobos y la Zona 8 por Valle Dorado. Les comunicamos que sigue cerrado esto por el socavamiento. De esto estaremos hablando en breves momentos. También que la lluvia, este chipichipi, continúa registrándose. Genera saturación de suelos, humedad, y esto provoca derrumbes en ruta al Atlántico y Interamericana. Así que mucho cuidado. Y a esta hora poca visibilidad en algunos sectores. Bien veíamos acá atrás en estas imágenes que tenemos del puente del Incienso, por ejemplo. Hay ciertos puntos que están sumamente complicados para que usted pues tenga toda la precaución del caso antes de salir de casa. Y ojo, porque podría cerrarse también la ruta RN14, esto a consecuencia de que esta lluvia ha provocado también algunos lajares. Hasta el momento no está oficializado, pero estaremos al tanto porque ya autoridades oficiales están dando a conocer si por prevención, escuchen, por prevención se puede cerrar. Y nos han informado de hecho que de norte a sur en el, digamos acá, en este sector del puente del Incienso hay un tráiler averiado y esto está obstaculizando el paso. Por favor, mucha precaución, no solo la neblina, la lluvia, ya empieza a haber bastante movimiento vehicular, así es que precaución si usted se dirige en este punto por este tráiler averiado en las cercanías del puente del Incienso. Así es, ahora vamos rápidamente. Nos hemos comunicado con Maynor Espinosa de la Municipalidad de Misco por el apoyo que se está brindando desde horas de la noche madrugada en este socavamiento que conecta específicamente la zona 8 de San Cristóbal en jurisdicción de Misco y también Villanueva. Maynor, bienvenido a Noti7. Muy buenos días, muy amables. Así es de que precisamente ayer, debido a las copiosas lluvias, se produjo este hundimiento en esta interconexión que va del final del Boulevard Sur hacia la cuesta Vía Lobos. El paso ha quedado totalmente interrumpido debido al desborde que hubo de un carril. Esa es la situación que se tiene para este día. Por tiempo indefinido estará cerrado. Lo único, estamos esperando la intervención de Covial para que pueda realizar la inspección correspondiente por ser una carretera a la cual le compete el tema de mantenimiento, ya que se registra como la CA9S. Estuvimos hasta esta madrugada, hasta la 1:30 de la mañana, haciendo la inspección correspondiente. Así de que para todos los peatones también, mucha precaución, ya que tenemos cerrado el paso, ya que estuvo con Red también con nosotros durante la noche y madrugada de este miércoles. Me gustaría saber de dónde a dónde va a estar cerrado para que todos nuestros amigos televidentes que tienen que circular por este sector pues tengan toda la precaución del caso y conozcan por dónde transitar. Así es desde el final del Boulevard Sur, está totalmente cerrado donde está una gasolinera. Desde allí está ya conificado, hay patrullas, está la Policía Municipal de Tránsito evitando desde ayer. El objetivo es evitar una tragedia, porque sinceramente ya un carril está totalmente inhabilitado debido al derrumbe, entonces no queremos que suceda algo más trágico. Está cerrado entonces desde esta gasolinera hacia el puente que está donde inicia la cuesta Vía Lobos. Claro, claro, esta gasolinera está justo en la salida de Vía Lobos, ¿no? Exacto. Claro. Ahora bien, Maynor, tenemos entendido que también autoridades municipales se hicieron presentes, ya que esto genera en determinado momento también pánico en algunos vecinos del sector, porque puede ser que esto se vaya extendiendo. ¿Cómo han ido manejando ustedes esto en relación a la tranquilidad y garantía de los vecinos? Bueno, francamente, este es el resultado de los fenómenos naturales que tenemos. Las copiosas lluvias han dejado humedad en la tierra, el derrumbe. Esto fue producto de un alcantarillado de un pozo de visita que pudo haber colapsado debido a la cantidad del agua pluvial. No obstante, esto fue lo que
vino a provocar este socavamiento. De esta manera, lo único que pudimos hacer desde ayer es estar informando a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Agradecemos a usted por este espacio, ya que nuestros vecinos, algunos pues quizás ya estaban durmiendo, no están enterados, y pues a través de ustedes vamos a llegar a muchos televidentes, y esperamos que no utilicen este paso vehicular, el paso peatonal. Pues sabemos muy bien que hay personas que lo hacen a pie para abordar sus autobuses. Me imagino que tendrán que algunos pasar por este sector. No obstante, estaremos nosotros con la Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal, para resguardar la vida de nuestros vecinos en este sector, siempre y cuando lo vamos a hacer con mucha precaución. Ahora bien, Minor, ya para finalizar, ¿hay coordinación entre Policía Municipal de Tránsito de Misco y Villanueva? Esto por la mayor circulación en horas pico, por ejemplo, en horas de la mañana. Así es, hemos informado desde anoche a la Municipalidad de Villanueva, así también como la PMT de Villanueva y PMT Misco están coordinados. Estamos utilizando las redes sociales para informar. Así es de que hacemos esta petición para evitar que estén dando una vuelta por gusto. Entonces, muchos ayer no se percataron de esta noticia y se iban hasta Boulevard Sur y se iban totalmente molestos, pero era para evitar una tragedia. Como está la humedad en los suelos en este sector, no amerita pasar en vehículo. También estuvo la Conred, que dictaminó que era imposible pasar en vehículo en este tramo luego del socavamiento en la interconexión del final de Boulevard Sur hacia la cuesta Villalobos. Muy importante para los que estaban de sintonizar noticias. Bueno, entonces nosotros vamos a estar pendiente de todos, de todas las acciones, los trabajos y demás que ustedes realicen, y por supuesto esperamos mayor detalle si surge algo adicional. Queremos agradecer a Minor Espinosa por brindarnos esta información. Así es, así que bueno, ya tiene usted la información de primera mano y aprovechamos el momento entonces para saludar a nuestra compañera Pilar Núñez. Buenos días, Pilar. Buenos días, Axel Cardona, Vicky Castillo y a todos ustedes que ya nos sintonizan, ya enterándose, bueno, de las novedades que hay a esta primera hora. Y vamos a continuar ahora con otro de los temas también de nuestro país que ha generado una alta preocupación, y es que cientos de migrantes hondureños han continuado la travesía a través de nuestro país, esto con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Me encuentro ubicado en el departamento de Chiquimula, precisamente en el municipio de Esquipulas. Estamos caminando sobre el bulevar Quirio Cataño, dándole seguimiento a esta situación de los migrantes hondureños que pues han venido desde ayer en horas de la tarde a nuestro país en búsqueda del denominado sueño americano. Tienen que pasar por acá, posteriormente por México, y su objetivo principal es llegar hacia los Estados Unidos. Una situación bastante difícil, es una caravana de alrededor de 3.500 personas, entre ellas mujeres, adultos mayores, niños, también incluso niños de brazos, que es lo que hemos podido observar. Las personas pues durmieron, algunos en la casa del migrante, otras personas pues fueron albergadas en otros sitios, casas particulares. Incluso tuvimos conocimiento que dos hoteles abrieron sus puertas para que los migrantes hondureños pudieran dormir. Voy a acercarme a este pues grupo familiar que está caminando acá por esta carretera, y pues desde luego ya se miran bastante cansados. Es pues bastante lamentable la situación que tienen que atravesar. Nos encontramos en la CEA 10, precisamente en el kilómetro 210 de la ruta hacia Esquipulas. Ya los migrantes han caminado alrededor de 20 kilómetros desde que amaneció. Prácticamente salieron ellos emprendiendo este éxodo. Vean ustedes esta imagen, cómo esta madre de familia lleva pues empujando prácticamente el carruaje junto a su hija. Lleva dos, dice, señora. Imagino un camino muy largo, un camino muy cansado. Sí, pero le pedimos a Dios que Dios los va a ayudar a pasar allá, porque lo hacemos por nuestros hijos, de luchar.
Dios los va a ayudar. Ustedes pueden observar el lugar donde nos encontramos, es Quetzaltepeque, en el kilómetro 197. Algunos camiones, algunos pick-ups pasan por este lugar y están tratando la manera de apoyar a los migrantes hondureños, quienes se dirigen hacia Chiquimula, en donde van a buscar otro espacio para poder pasar la noche y posteriormente llegar hacia el departamento de Zacapa. Asimismo, quisiera informarles que las condiciones del clima los han afectado. En el tramo carretero ha lloviznado. Ahora que pasa el mediodía, desde luego un intenso sol que sí está afectando bastante el transitar de los migrantes. Lo que se vive acá de momento es el traslado prácticamente en vehículos por parte de los migrantes. Dejaron de caminar la mayoría de ellos y es que surge un grupo de camiones. Desconocemos de dónde vienen estos grupos, pero los están trasladando. Estamos hablando que alrededor de 100 o más personas van en estos camiones. Desde luego van sobrecargados. Los camiones también no están circulando a excesiva velocidad y tratan la manera de adelantarlos hasta Chiquimula. Mencionábamos el buen corazón por parte de algunos guatemaltecos que han abierto sus brazos a los migrantes hondureños y ahora podemos observar que están brindándoles algunos panes con huevo, panes con frijol, para que puedan tener algún tipo de sustento y seguir con este largo viaje que les espera. Continúa esta masiva travesía de los migrantes hondureños por nuestro país. Alfredo Mendoza nos tiene más datos al respecto. Buenos días, Alfredo. Pilar, gracias y muy buenos días. Como siempre es un gusto para mí saludarte y saludarlo a usted que se informa desde muy temprano a través de Noticiete. En efecto, ya nos ubicamos en las afueras del albergue más grande que se habilitó en el municipio de Chiquimula para que darle abrigo, mejor dicho, a los migrantes hondureños en su paso por nuestro país. Ustedes pueden observar esta gran caravana, se levantan desde muy temprano ellos con esta iniciativa de seguir su camino, de seguir en este éxodo que conforme pasan los días, conforme pasan las horas, cada vez se vuelve más difícil, cada vez se vuelve más complicado. Algunas personas siguen con esta iniciativa de querer avanzar lo más rápido posible. Tenemos información que primero llegarán a Zacapa, de acuerdo a cómo se sientan ellos, seguirán este paso hacia el municipio de Teculután, siempre en el departamento de Zacapa. Y es que precisamente ustedes pueden apreciar cómo estos jóvenes que de alguna u otra manera durmieron un poco, ya se han alistado para poder seguir este curso. Y menciono jóvenes porque son la mayoría, sin embargo, aquí podemos observar una estampa bastante llamativa, en donde vemos familias completas, adultos de la tercera edad, asimismo personas incluso que tienen alguna discapacidad, se han aventurado en esta ruta del migrante, que en esta oportunidad atravesará el territorio nacional. Posteriormente pretenden llegar a México, se adentrarán en el país azteca también y luego intentarán cruzar la frontera con Estados Unidos. Voy a pedirle a mi compañero Henry Ávila que caminemos un poco para que usted pueda observar este movimiento. Ellos aún no han desayunado. Varias personas de este lugar de Chiquimula han venido acá para poder tenderles algún tipo de ayuda. Estamos hablando de café, agua pura, asimismo algunos panes también para que ellos puedan tener algo de sustento y de alguna manera tener energías para emprender este largo viaje. Son bastantes kilómetros los que tienen que caminar. Ayer caminaron alrededor de 50 kilómetros, hoy se aventurarán a caminar similar número de kilómetros. Es desde luego una tarea muy difícil. Incluso observábamos ayer que ya los pies de estas personas, de algunos, están ampollados, han sufrido calambres y los niños ya se encuentran desesperados, que esto hay que tomarlo muy en cuenta. Una situación desde luego bastante difícil. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio, compañeros, antes de que pueda abordar a alguien para poder transmitirle también las interrogantes que se originan desde el estudio central.
Sí, Alfredo, y es que precisamente ayer observábamos que la embajada hondureña estaba documentando a cada una de las personas que estaban en esta travesía. ¿Cómo va este tema? Persiste, aunque hay que decirlo, son bastantes las personas y hasta cierto punto cuesta que exista una organización en este lugar. Porque nunca permanecen estos grupos en el mismo sitio, es decir, puede ser que se formen grupos para que caminen juntos, sin embargo estos ya se separan en la noche y hoy día ya vemos otras separaciones y la formación de otros grupos. Esto hasta cierto punto pudiera dificultar la tarea de las autoridades correspondientes que están documentando a los niños. Además también persiste el temor de los propios ciudadanos hondureños del porqué de esta documentación, qué quieren sacar con ellos, lo que ellos han argumentado, y es por ello que también están negando un poco hacerlo. Hemos platicado con algunos de ellos respecto a que puedan tomar otra iniciativa y regresar a su país, sin embargo, nadie lo quiere hacer. Argumentan que es mejor hacer este sacrificio a seguir viviendo en Honduras, esto debido a las malas condiciones que existen de vida para ellos, hablando de inseguridad, hablando de las injusticias, violencia, y por supuesto que la juventud está muy expuesta a integrar grupos de pandillas, si es lo que quieren evitar padres de familia, incluso con sus propios hijos, y también desde luego los jóvenes, evitar integrarse a estos grupos criminales, aunque manifiestan que en ese país no hay más opciones que ir por ese rumbo. Voy a acercarme acá a uno de los padres de familia para que me pueda comentar respecto a cómo pasaron la noche de ayer. Imagino, joven, muy difícil esta situación. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. No, pues la pasamos ahí bien porque los han atendido bien. No tenemos quejas de Guatemala ni de los lugares donde hemos pasado. Los han atendido súper bien, ¿para qué? Y aquí vamos siempre, seguimos para adelante, de aquí no los detenemos, ¿entiendes? El único que los puede detener aquí es Dios y nadie más. ¿Usted en compañía de quién viene? Veo que en este albergue estuvieron bastante hacinados, había mucha gente. Sí, no se dio abasto, por aquí estaba otro grupo, no sé, aquí por el estadio, pero no sé si ya salió. Yo vengo acompañado de un vecino mío y de dos muchachas de San Pedro Sula, pero yo soy de Comayagua, pero usted sabe que aquí somos uno solo todos. Muchas gracias, joven, muy amable, y que todo vaya bien. Vaya, pues, gracias. Y así es como esta caravana continúa caminando acá por el momento en las calles del municipio de Chiquimula, conduciéndose hacia Zacapa, y si todavía tienen las energías, que es lo que se tiene planificado, llegarán hasta Teculután. Una tarea ardua, una tarea bastante difícil, como ellos se han preparado de alguna manera para seguir continuando con esta travesía que han de ellos mismos optado por hacer. Es la información que tengo hasta el momento. Vean esta curiosa estampa, vean esta madre de familia. La entrevistamos ayer incluso con sus tres pequeños. Le está costando bastante, sin embargo, aún mantiene esta iniciativa por llegar hacia México y posteriormente hacia los Estados Unidos. Ustedes pueden escuchar al fondo, agradecen a los guatemaltecos que de buen corazón han compartido con ellos lo mucho o poco que tengan, sin embargo, les han apoyado. Algunos llevan en las bolsas comida para el camino, para que puedan así tratar de soportar este difícil trayecto de varios kilómetros antes de llegar a Zacapa y posteriormente hacia Teculután. Es la información que tengo de momento, compañeros. No sé si tienen alguna otra pregunta en el estudio para poder atenderla. Gracias. Sí, Alfredo, varios de este grupo han quedado dispersos. ¿Qué nos dices al respecto? Así es, compañeros, y es que precisamente quiero mencionarles una situación referente a que algunos grupos contaban con algunos fondos económicos, es decir, tuvieron la oportunidad de poder comprar boletos, y es que precisamente... Así es, compañero, no sé si me escuchan ahora, y es que tuvimos alguna falla técnica acá, sin embargo ya está resuelta. Les comentaba respecto a la situación de las personas que ya están en la ciudad de Guatemala, y es que tenían ellos algunas pertenencias en Honduras, decidieron vender todo, es decir, traían algunas lempiras, luego realizaron el respectivo cambio y con este dinero pudieron comprar al menos el boleto del bus para llegar hasta la ciudad de Guatemala. Ya se mencionaba en algunos reportes que incluso
ya la Casa del Migrante allá en la ciudad de Guatemala está muy activa, recibiendo a algunos pues hermanos hondureños, otros jóvenes que tienen más energía, ya avanzaron hasta Zacapa, es decir, pues ellos ya van un paso adelante. La mayoría de personas que se ha quedado pues en este camino, en donde continúa la caravana, son familias completas, que pues es a quien más les cuesta caminar debido a, pues, al paso lento también que toman los niños. Pueden ustedes ver qué gran cantidad de personas. Estas personas durmieron en un solo lugar. Ya les manifestábamos ayer este recinto, la Casa de Animación Pastoral, que pues les dio abrigo, les dio un techo. A la noche de ayer pues estaban las condiciones bastante críticas, porque estaba lloviendo y pues ellos no tenían un lugar a donde ir. Ahora pues llegarán a Zacapa o ya sea a Teculután, y de nuevo les toca la misma historia, buscar un lugar en donde pasar la noche, en donde pernoctar antes de continuar este camino. Vean ustedes acá atrás, pues viene la mayoría de familias con niños, ellos pues también muy anuentes y hasta cierto punto tratan de darse ánimos entre ellos mismos para poder continuar este éxodo masivo procedente de Honduras. Hablábamos con algunas personas y nos han comentado que incluso más hondureños se están animando en este país a organizarse y venir a cruzar la frontera. Esto pues es hasta cierto punto pues que llama la atención también, debido a las advertencias ya del gobierno estadounidense. Han salido pues varias advertencias para los gobiernos tanto de Honduras y pues últimamente para los gobiernos de Centroamérica respecto a que no se deje pasar estas caravanas, porque pues se retirará la ayuda internacional. Sin embargo, vemos que pues cada vez se van organizando más estas personas y pues posiblemente pueda ingresar otro grupo desde Honduras por la frontera pues de Aguascalientes, como se ha venido dando. Incluso ayer también tuvimos el conocimiento que más hondureños siguieron ingresando. Voy a acercarme pues por último a una familia para que usted pueda conocer también los detalles y el testimonio de estas personas. Señor, muy buenos días, lo veo aquí junto de la mano con su pequeña y pues con su familia. Coménteme, ¿cómo pasaron una noche? ¿Cree usted que vale la pena este sacrificio? Es bastante duro este camino, apenas empieza. Bueno, empezamos el camino, está muy largo todavía. Los destroza el alma dejar nuestro país en lo principal. Y le agradecemos a ustedes porque los han tratado como nada en este mundo. Los han tratado súper bien, maravillosamente bien, pero lastimosamente tenemos un corrupto en nuestro país que los tiene sometidos, al pueblo ya no aguanta ya. Miren, no le voy a mentir, no hay trabajo, no hay comida, no hay nada. Y aquí los han tratado más bien, los han entendido la mano de una manera inolvidable. Y saludos a Honduras, saludos a ustedes, y vamos a seguir adelante. Y por ellos lo hacemos, por nuestros hijos lo hacemos. Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Su nombre? Muchas gracias. Ariel Sánchez. Don Ariel, mucho gusto. Vemos a la nena de doña Ariel tratando pues de comerse una tortilla con frijoles, que es lo que le han proporcionado pues a esta hora para que de alguna manera tenga sustento y que pueda pues seguir caminando en este viaje. Conforme pasan los minutos, conforme pasa el tiempo, más personas van saliendo de este albergue, más personas se van integrando a esta caravana, se van enfilando ya pues para poder caminar hacia el nuevo destino, que en esta oportunidad será Zacapa o bien Teculután. Esperan también, al igual que ayer, que algunas personas de buen corazón pues les den transporte. Eso es lo que están requiriendo ahora para poder movilizarse en esta carretera, la CA10. Estamos hablando de que sí tienen que caminar alrededor de otros 40 a 50 kilómetros para llegar a su nuevo destino. Es una situación bastante dura. Ya vimos que pues los daños físicos son pues evidentes en estas personas, debido a que pues es un esfuerzo casi que sobrehumano caminar esta cantidad de kilómetros prácticamente pues todos los días. Esta es la información que tengo hasta el momento. Yo regreso con ustedes al set principal. Sin embargo, estaremos conectados y muy al pendiente de lo que pueda suceder tanto acá en Chiquimula a esta hora de la mañana, como pues por supuesto en el camino, en esta caravana que recorrerá la carretera al Atlántico. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Además, quisiéramos saber si han tenido declaraciones de las personas acerca de lo que dijo el presidente Donald Trump.
Así es, compañeros, literalmente pregunté a un hombre que qué pensaba de esta situación y me indicaba que qué ayuda. Ellos nunca han visto una ayuda, esa pues ayuda tal vez llegará a otros sectores, es lo que me manifestaba. Entonces, pues no les importa este tipo de advertencias, este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros también consideramos que estas pues ayudas están llegando a otros sectores, tal vez no son percibidas por estas familias, pero ya han dejado todo, ya han emprendido este viaje, pues si no piensan retirarse. De palabras de otra persona hondureña, voy a tratar de entrevistar a alguien para que me pueda contar. Joven, muy buenos días. Me preguntan en el estudio, ¿qué piensan ustedes como grupo respecto a que Donald Trump indicó que si la caravana sigue recorriendo Centroamérica y México, él retirará toda ayuda económica de su país? Siempre vamos a seguir adelante, a pedirle refugio, al gobierno de Estados Unidos. Okay. Seguirán adelante entonces. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias, señor, muy amable. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Buenos días, compañeros. Bueno, continuamos con más información y lo hacemos lamentablemente dándole esta noticia triste en horas de la noche. Lamentablemente falleció la pequeña niña de tan solo 5 años. Usted recordará este ataque armado hacia un exdiputado en Zacapa. Esta niña resultó herida de gravedad, específicamente la que usted ve en pantalla. Él es el exdiputado Gustavo Echeverría de Zacapa, quien retornaba de una actividad donde habría ella pues también disfrutado del Día del Niño con su tío. Lamentablemente, sicarios los interceptan a pocos metros de su vivienda, les disparan en varias ocasiones. El exdiputado llega a la emergencia del hospital gravemente herido, muere en el hospital. La pequeña niña se debatía entre la vida y la muerte por varios días. Fue intervenida 3 veces. También en el hospital Roosevelt, ellos hicieron todo lo posible por mantenerla con vida. Lamentablemente, falleció Susan Alexandra Pasandoval, de tan solo 5 años, en el Hospital Roosevelt la noche de este pasado martes. Así lo han confirmado el Hospital Doctor Barrientos. Dio a conocer detalles en relación a esto, así que se lamenta que la violencia siga cobrando vidas inocentes. En este caso, pues hablamos de un ataque armado directo donde la pequeña Susan Alexandra Pasandoval fue víctima colateral de estos sicarios por una bala perdida que fue pues letal prácticamente. Así que se lamenta el fallecimiento de la pequeña niña. Luchó por su vida por varios días. Fue pues trasladada vía terrestre por las condiciones climáticas la semana pasada con apoyo de Brigada de Provial, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito durante todo el trayecto de la carretera Ruta del Atlántico. Era pues necesaria su intervención inmediatamente por parte de galenos en el Hospital Roosevelt, por lo cual ella se trasladó pues rápidamente a este nosocomio. Se trató de estabilizarla, se trató de salvarle la vida, según indicó el doctor Barrientos, pero lamentablemente ella sufrió varios infartos durante este tiempo, por lo cual pues ya no pudo más, su corazoncito dejó de latir. Bueno, y vamos a continuar hablando ahora de esta situación de nuestros hermanos hondureños que en este momento permanecen en nuestro país. Ayer fue una jornada bastante dura, bastante difícil, y en grupos se iban desplazando a diferentes puntos. Y de hecho, muchos de ellos tomaron algunos medios de transportes alternativos, aunque la lluvia los sorprendió. Eso de las 5 de la tarde de este martes, un grupo de entre 80 a 100 niños y adultos migrantes hondureños llegaron a Centranorte, zona 18, provenientes de Chiquimula. Allí expresaron su preocupación por llegar a la casa del migrante en la zona 1 para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Esperando hasta mañana para seguir la caminata. ¿Ustedes necesitan alguna dirección para poder llegar a la zona 1? Nosotros necesitamos una dirección, alguien que nos ayude para desplazarnos hacia allá, a la zona 1, que es la casa del emigrante, nos dijeron, para allí pues estar un poquito más protegidos, porque aquí estamos así, expuestos a todo. La respuesta de los guatemaltecos no se hizo esperar.
Varios vehículos llegaron a Centranorte y los trasladaron hacia la zona 1. Además, les llevaron pan, agua e incluso les dieron pañales y capas. Aquí estamos, el apoyo para todos. Somos guatemaltecos, vivimos en Loma del Norte. ¿Ustedes vieron esta noticia? Nos acabamos de ver y salimos por ayuda. ¿Qué mensaje les da a ustedes a ellos y con esta noble? No tengo palabras porque cada quien siente lo que uno siente, ¿verdad? Entonces, cada quien siente el apoyo y ver cómo salir adelante. Pero suerte y que Dios los bendiga. Sí, somos de Honduras y tenemos 16 años de vivir aquí en Guatemala. Y ver mi gente también duele, ¿va usted? ¿Los va a llevar usted a la casa? Vamos a guiarlos para la casa del migrante, la zona 1. ¿Usted viene solo? Sí, ando solo. Pero suficiente con lo que traigo, con mi alma, de poder ayudar a mis hermanos. El grupo de migrantes fue llevado finalmente a eso de las 19:30 horas en varios vehículos particulares y taxis hacia la casa del migrante en la zona 1. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y en este momento nos vamos a enlazar con nuestra unidad móvil, ya que Magalí Alvarado nos tiene información acerca de ataques armados. Adelante, buenos días, Magalí. Muy buen día, compañeros, allá en el estudio, y a usted también muy buen día, amigo televidente, que desde ya nos está sintonizando en esta emisión. Quiero comentarle que durante la noche de ayer se dieron dos ataques armados en donde lamentablemente falleció una persona. Pero por ello nosotros estamos acá con Gerardo Martínez, vocero de Bomberos Municipales, quien nos ampliará un poco más de información acerca de estos hechos. Muy buen día, Gerardo. Muy buenos días, pues el primero de ellos es un ataque armado que se origina en la zona 21, en la colonia Guajitos, precisamente en la primera calle 4-11, pues a bomberos municipales se solicitó, ya que dos jóvenes habían resultado heridos de bala. El primero de ellos, un menor de 17 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el glúteo derecho y tobillo izquierdo, así como también un joven de 21 años de edad, quien fue reconocido como Kevin Denilson Ortega Polanco, quien fue trasladado hacia el 719. El primero, el joven de 17, fue ingresado hacia el Hospital Roosevelt. Según indicaron, pues se originó un ataque armado, un incidente armado afuera de su casa, pero fueron alcanzados por las balas perdidas. Hasta el momento se desconocen si fue un ataque hacia estos dos jóvenes o si tuvieron la mala suerte de quedar en este fuego cruzado. También se origina un ataque armado en el que resulta fallecido un joven, quien fue reconocido con el nombre de Cristian Alexander Cepeda Solano, de 25 años de edad. Esto sucedió en la colonia Limón, zona 18, precisamente frente al lote 105 en la manzana 17 del asentamiento Esquipulas. Este joven fue atacado por personas desconocidas, según indicaron curiosos en el lugar, que se dieron a la fuga, acertándole una herida de bala en la región del cráneo, así como también en la espalda. Lamentablemente ya nada se pudo hacer, pues las heridas fueron mortales. Este joven fue reconocido por Sandra Marisol Solano, quien indicó ser su señora madre. Muchísimas gracias, Gerardo, y compañeros en el estudio, ustedes ya lo pudieron escuchar, se trata de dos personas heridas y un fallecido. Afortunadamente, del primer hecho que nos comentaba Gerardo, estas dos personas se encuentran estable de salud. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, muchísimas gracias entonces, Magalí, por brindarnos esta información. Ya lo ve usted, pues ataques armados que se han originado en esta ocasión, pues zona 18 y zona 21. Nosotros estaremos pendientes también para brindarle cualquier información adicional. Pero bueno, vamos a continuar mientras tanto con más noticias. Vamos contigo, Pilar Núñez. Gracias, Vicky. Así es, vamos a retomar el tema acerca de la trayectoria masiva de migrantes hondureños en nuestro país. Y es que son diversas las historias de cada uno de los hondureños que fueron recibidos en la casa del migrante en la zona 1. Sin embargo, necesitan más apoyo de los guatemaltecos para así poder continuar con su travesía. Uciel Rodríguez es una de las personas que está refugiada en la casa del migrante. Nos compartió que venían por Esquipulas y pretendían alcanzar a sus compañeros por Aguascalientes, pero no les fue posible. Ahora buscan reencontrarse y continuar con su recorrido. No es huir del país, sino que es buscar una mejor vida, un mejor futuro para nuestros hijos. El país de nosotros cada día más peligro, menos trabajo, más violencia, o sea, más pobreza. Los salarios de nuestro país no nos dan para tener una vida digna, poderles dar un estudio digno a nuestros hijos. Entonces, a raíz de eso, pues uno
busca emigrar no es venir a invadir un país, no es venir a dar molestia, no es venir a causar malestar a otro estado, sino que más que todo pues buscando un mejor futuro para nuestra familia, nuestros hijos. Si logra ver todos los nenes que están aquí, todos los muchachos somos familia, somos primos, son las esposas, y lo hacemos con esa intención, buscar un mejor futuro para nuestros hijos. En mi caso, yo tengo uno de los nenes, 15 y 6 años, no pudo entrar ni a un instituto a estudiar ahora por la misma situación económica. Entonces, a raíz de eso, uno pues busca un mejor futuro, no tanto para uno que ya es adulto, sino que para nuestros hijos. El objetivo y la lucha es, pues, no, como le digo, no es tanto el emigrar, sino que el destino, el motivo es pues buscar un mejor futuro, ¿me entiende? Estados Unidos pues no es que, como dice todo el mundo, no es la gran vida, sino que es a trabajar, y ese es el motivo, buscar un trabajo. En nuestro país no hay trabajo. Y si encontrás un trabajo, no puedes ni mantener la familia, no puedes darle un estudio, ¿me entiendes? O sea, el país de nosotros está tremendamente mal. La Casa del Migrante recibirá a estas personas tanto en la capital como en la sede de San Marcos. Sin embargo, los recursos no son suficientes para poder atenderlos. Para que realmente nos ayude a brindar este apoyo, porque hay muchas necesidades y muchos van a llegar en el transcurso del día, porque ya están llegando en la capital. Y necesitamos ropa para niños, necesitamos alimentación, necesitamos vestuario, en fin, todo lo que son necesidades básicas para atender a las personas. Hacemos este llamado y para que realmente se acerquen a dejar su donativo aquí en la Casa del Migrante, porque nosotros desde de la iglesia somos solidarios, humanitarios, y estamos pidiendo esta ayuda para que realmente ellos puedan a tener un descanso en paz aquí. También necesitamos colchonetas, aquellos que tienen colchonetas pueden traerlas aquí en la Casa del Migrante para ayudar a esos niños, a esas familias que realmente necesitadas, zapatos, en fin, pañales, todo lo que es ropa de primera necesidad para los niños, niñas y adolescentes. Pueden llevar su aporte a la 15 Avenida 1-94 de la Zona 1 o Avenida de los Árboles, como se le conocía anteriormente, o bien comunicarse al 4900-6559. Bueno, y también tenemos el apoyo por parte de Cruz Roja Guatemalteca en las carreteras del país, brindando asistencia médica previa, obviamente, a las personas que han presentado síntomas de deshidratación, a algunas personas pues también por la misma situación de tantos kilómetros caminando han presentado cansancio, personas de la tercera edad, por lo cual ellos han atendido hasta el momento más de 300 personas. Desde el 14 de octubre, la Cruz Roja Guatemalteca instaló un puesto de atención prehospitalaria en la frontera Aguacaliente, donde han atendido a 392 migrantes. Dentro de la atención que Cruz Roja Guatemalteca ha brindado está la atención prehospitalaria, el acompañamiento de las personas a la casa de migrante, la distribución de agua para consumo y el restablecimiento de contactos entre familiares. Otra cosa que hemos realizado es el monitoreo en la ruta con unidades ambulancias para la atención prehospitalaria en las personas que van de Esquipulas a Chiquimula. Dentro de los restablecimientos de contacto familiares que hemos realizado está el de un niño de 11 años que fue exitoso, y también tenemos otro de un niño que también se está buscando. La atención que estamos brindándole a las personas o que han necesitado a las personas es por la deshidratación, también fiebre, hipertensión y que tienen heridas en los pies. Esa es la atención que más se le ha brindado. Hemos trasladado a 3 personas al centro de salud de Esquipulas. Continúan el apoyo a través de los centros de operaciones de emergencia y ambulancias que están en la ruta. El acompañamiento lo darán hasta que las personas lleguen a la frontera con México. Ya de ahí ya empieza Cruz Roja Mexicana a hacer su asistencia humanitaria. Le llamamos así a la cadena humanitaria que brinda la Cruz Roja a nivel internacional. Tenemos información de última hora que usted debe conocer, ya que un piloto de motocicleta ha derrapado y este ha quedado con heridas bastante fuertes. Tiene en su pantalla las imágenes. Esto sucedió en el desnivel de San Rafael, zona 18, y la persona ha sido trasladada al Hospital San Juan de Dios por bomberos municipales con trauma de cráneo y tórax y fracturas
en las piernas. Él está en un estado bastante delicado y lo extraño es que el motociclista pues se encontraba en este lugar, como usted puede ver, le está brindando toda la ayuda. Sin embargo, la motocicleta no estaba en el sector. Agradecemos estas imágenes a alias El Metido, quien nos ha enviado este video para que usted pueda conocer lo que sucedió hace algunos instantes. Son imágenes bastante fuertes. La hipótesis de lo acontecido en este sector es la siguiente. El motociclista pues se dirigía sobre el puente a desnivel de San Rafael, zona 18, cuando derrapó, cae y al instante pasa un vehículo y se pasa llevando consigo la motocicleta, la cual es arrastrada hacia un sector lejano de donde queda el cuerpo del motociclista, quien quedó completamente herido con trauma de cráneo y tórax y fractura en las piernas. Ahí está el vehículo que pasó llevándose la motocicleta. Supuestamente estas son es información preliminar y le estamos presentando las imágenes ya cuando la persona pues se da cuenta que ha dejado el bumper con la motocicleta, decide mejor regresar a traer sus placas y lo que corresponde de su vehículo, y ahí es capturado por la Policía Nacional Civil, quien ya se encontraba registrando el incidente en el sector y realizando las investigaciones. Esta es información preliminar. Ahí tiene usted la imagen precisamente de la motocicleta que fue arrastrada, según se ha informado preliminarmente, fue arrastrada por el vehículo que usted observaba anteriormente, y la persona que conducía la motocicleta es quien aparece en su pantalla. Bastante herido, con trauma de cráneo y tórax y fracturas en las piernas, quedó sobre la cinta asfáltica y trasladado entonces por los bomberos municipales hacia el hospital para que así reciba la atención urgente que necesita. La persona fue trasladada al hospital San Juan de Dios. Usted puede observar, las heridas son tan fuertes que tienen que sujetarlo de manera que no haya alguna movilización que pueda perjudicar o agravar aún más el estado delicado de salud de la persona que conducía la motocicleta. Se desconoce por qué razón derrapó, sin embargo fue algo bastante fuerte por las heridas que presenta esta persona, y más adelante, después de donde quedó él tras el desnivel de San Rafael, zona 18, fue encontrada la motocicleta que, como le informo, preliminar se conoce que fue arrastrada por un vehículo que conducía en el sector. Y ya serán las autoridades quienes, a través de la investigación que se está generando, pues ya determinen qué fue lo que sucedió y nosotros le traslademos a usted la información oficial. Preliminarmente, esto es lo que ha sucedido. Por favor, mucha precaución por las constantes lluvias que están en varios puntos de nuestro país en este momento. Nosotros le mantendremos al tanto de esta y otras emergencias que se generan en la capital guatemalteca. Bueno, y vamos a continuar ahora con más información. La migración es un reto que perdura para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. A 2 años y medio del Plan Alianza para la Prosperidad, el país ha cumplido con varios objetivos establecidos en dicho plan. Sin embargo, no han sido suficientes para frenar la migración irregular de los centroamericanos del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. Sabemos que tenemos que fortalecer estos programas y esto va a ser uno de nuestros principales enfoques. Tenemos un buen caso de práctica como lo es El Salvador. Tiene un programa que ha implementado desde el año pasado, si no estoy mal, y que le ha traído varios frutos. Y actualmente en Guatemala hay iniciativas también del sector privado que están apoyando a migrantes en sus procesos de retorno para desarrollar capacidades y habilidades, competencias y poder reinsertarlos laboralmente. La migración masiva de hondureños hacia Estados Unidos es una muestra de ello, lo cual es preocupante para los miembros del Triángulo Norte, explicó el comisionado para la competitividad. Esta migración hondureña definitivamente es algo que nos pone alertas a todos, y tenemos que ver
una manera de resolverlo. Si ellos tienen sus documentos en orden, claro que como cualquier centroamericano pueden moverse de un país a otro. Los que se están migrando vienen con sus papeles en orden, están en todo derecho de hacerlo. Y los que no, entonces tienen que ser llevados otra vez al tema de migración de su propio país para solventar esa situación. Según los datos del Programa Nacional de la Competitividad, en los 2 años y medio del Plan Alianza para la Prosperidad, Estados Unidos ha dado un aporte de $2,600 millones para los países del Triángulo Norte. Bueno, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de Honduras de cortarle el apoyo económico si no detiene esta peregrinación de la caminata del migrante masiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, que de no detener la caravana migrante, Honduras ya no recibirá dinero ni ayuda de parte de Estados Unidos. A través de un mensaje de Twitter, Donald Trump advirtió que la decisión sería inmediata si el gobierno hondureño no trabaja en este tema, ya que ha prohibido el ingreso a más de 2,000 personas que forman parte de la caravana migrante que se dirige a suelo estadounidense. En el tuit, el mandatario escribió: Estados Unidos informó firmemente al presidente de Honduras que si la caravana que se dirige hacia Estados Unidos no es detenida y regresa a Honduras, no habrá más dinero ni ayuda para Honduras, con efecto inmediato. En tanto, el vicepresidente Mike Pence informó por su cuenta de Twitter: hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de migrantes que se dirige a los Estados Unidos y reiteré que su país no recibirá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará el paso de los migrantes por nuestra frontera. Pero Mike Pence no habló únicamente de Honduras. La tarde del martes publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: hablé con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acerca de la caravana que se dirige a los Estados Unidos y dejó en claro que nuestras fronteras y soberanía deben mantenerse. Esperamos que nuestros socios hagan todo lo que puedan para ayudar y aprecien su apoyo, finalizó resaltando: no más ayuda si no se detiene. Alrededor de las 7:30 de la noche, el presidente Donald Trump publicó siempre en Twitter un mensaje más contundente: hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras y lleguen a los Estados Unidos con la intención de ingresar a nuestro país de manera ilegal, todos los pagos que se les hacen finalizarán. En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ofreció declaraciones desde Colombia, en donde está participando en una gira oficial, y pidió a quienes están integrando esta caravana de migrantes que por favor vuelvan a su país. Creo que es de todos conocido que existen grupos interesados en desestabilizar el país, pero creo que han rebasado los límites al usar a seres humanos, a niños, a ancianos, como bandera de lucha, sin importar poner en riesgo la vida de estos compatriotas. Como gobierno, estamos convencidos, lo hemos venido haciendo, lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo, el interés superior del niño y las niñas es prioridad. Existen hondureños que se han sumado, han sido parte de este movimiento irregular, bajo engaños, estoy seguro, con falsas promesas. Yo les digo, deben desistir. No pongan en peligro la vida de sus hijos, no pongan en peligro su vida propia. Como gobierno seremos contundentes con los traficantes de personas o coyotes que han usado las necesidades de la gente para hacer sus negocios. Esta movilización irregular, organizada con fines políticos, para afectar la gobernabilidad, la imagen y buen nombre, la estabilidad y la paz de Honduras y de los países que están en la ruta hacia Estados Unidos. Todos ustedes, medios de comunicación, vieron y escucharon lo que los dirigentes que promovieron estas caravanas dijeron e hicieron y siguen haciendo. Más que evidente, ahí está. Es desde todo punto de vista condenable, repito, que usen
a seres humanos, a nuestros compatriotas, como una bandera de lucha para lograr sus objetivos políticos. Eso no se vale en la política. Con esta acción se ha puesto en riesgo la vida de miles de personas. Estos hondureños viajan expuestos a vivir un estado de calamidad en una ruta de dolor y muerte. Hoy están a expensas de bandas criminales, de traficantes de personas, traficantes de órganos, de narcotraficantes, de maras y de pandillas. Desde un inicio que comenzó esta actividad, le pedimos a los gobiernos de Guatemala y México que brindaran toda la asistencia humanitaria que requirieran nuestros compatriotas. Pero también, ustedes lo pudieron ver la semana anterior, asumimos un compromiso con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos, de combatir a los traficantes de personas. Mientras tanto, las autoridades federales mexicanas reforzaron la seguridad fronteriza con Guatemala tras conocer acerca de la caravana de hondureños que se dirige hacia ese sector. De acuerdo con un reporte del Heraldo de Chiapas, ante la inmediata llegada de la masiva caravana de migrantes hondureños a la frontera de México con Guatemala, la Policía Federal y el Ejército Mexicano reforzaron la seguridad en la frontera de Chiapas. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Cabrioto, efectuó personalmente una supervisión de los pasos migratorios de Talismán y Ciudad Hidalgo este martes, para coordinar el operativo que se implementará para garantizar las revisiones que efectuará el Instituto Nacional de Migración a los miembros de la caravana. El mensaje que dio el Instituto Nacional de Migración es muy claro: se privilegiará a aquellos que cumplan con todos los requisitos de ingreso. Y estamos tratando de generar condiciones para que esto se haga de manera más fluida, más eficaz. Y ante esta saturación necesitamos también contar con un dispositivo que salvaguarde la seguridad de todas las personas, que tengamos las condiciones favorables para que la instancia migratoria haga su trabajo. Esa es la idea de esta operación. El funcionario recalcó que se privilegiará el ingreso de los migrantes que cumplan con todos los requisitos para ingresar a suelo mexicano, principalmente que tengan visa vigente. Añadió que debido a la gran cantidad de hondureños, se generarán las condiciones para su desplazamiento por México. Bueno, continuamos con más información. Lo hacemos hablando de las actualizaciones que se están generando a consecuencias de las lluvias, Pilar. Estragos definitivamente en algunos lugares, pero muchas consecuencias bastante lamentables en relación a las comunidades afectadas. Así es, vamos a ir en este momento con una de las comunidades precisamente que más afectada está, y estamos hablando de Pasaco, y tenemos las imágenes ahorita en su pantalla, precisamente en San Luis La Danta, en donde imagínate tú cómo las imágenes nos muestran, según los pobladores del sector, cómo están ellos sufriendo esta situación a causa de las lluvias. Y ojo, porque este es un cruce en un puente de hamaca. Sabemos que ya 12 han desplomado en Alta Verapaz, y esto a consecuencia del desplome de un puente de hamaca incomunica las comunidades. Acabemos el video que nos comparte, donde este niño pasa corriendo el puente de hamaca, y ya vemos el nivel del río que ha ido subiendo poco a poco, y podría en determinado momento, si estas lluvias continúan y persisten, pues poder sobrepasar el puente y ya no habría comunicación de estas comunidades en Pasaco. Axel, y es que de hecho el puente de hamaca tampoco es lo más seguro que pueda existir, que están en riesgo y es lo único, y es lo único que tienen para poderse comunicar. Vemos, allá viene el niño corriendo. Correcto, sí. Porque definitivamente el temor es latente, vean ustedes. Y ahí pasa. Con sonrisa y todo, pero bien mojado. Y acá es el riesgo que pueda resbalar o que el río ya llegue prácticamente a un nivel donde sobrepase el puente de hamaca. Vulnerable, peligroso, pero es el único acceso, Pilar, que tienen estas comunidades en Pasaco, Jutiapa. Acceso al cual pues deben acudir familias completas. Que se ponen en riesgo, y es que además, veamos, el puente de hamaca obviamente también es deslizante debido a la lluvia, y puede haber lodo en él y todo, entonces se incrementa el peligro al utilizarlo. Ahora nos vamos a ir a otro de los puntos. Al sur del país nos vamos al río Chihuate, acá, en este caso Escuintla. Vemos el nivel del agua que ya va superando también los niveles normales,
vemos que realmente sabemos que es corto, pero que de alguna manera, si el agua continúa generándose en esta parte del sur del país, que lo va a hacer, Pilar, porque ya lo dieron a conocer los pronósticos del Insibume hace pues algunas horas, que van a continuar 24 horas más de lluvia en esta área y esta va a ser la más afectada por la depresión que va a ingresar al país, podría subir al nivel de este río y acá sí podríamos ir viendo cómo afecta la circulación de vehículos. Y nos vamos a ir ahora a cómo afecta la situación en Moyuta, Jutiapa. También varias comunidades se han visto afectadas, varias de ellas inundadas. Tiene las imágenes en su pantalla y podemos observar precisamente a un grupo de personas en este punto también poniéndose en riesgo, Axel. Claro, y hay que recordar que la semana pasada veíamos muchas comunidades totalmente, literalmente con el agua sobre las rodillas, acá en Moyuta, Jutiapa, varias regiones. Acá andaba nuestro compañero Marvin García, nos da a conocer esos reportes bastante impresionantes. Continúa generándose y viene ya agregándose más comunidades, más aldeas. Algunas quedaron incomunicadas, recibieron ayuda humanitaria, pero persiste el temor, persiste esta angustia de los pobladores porque el agua ha llegado con todo y lodo a pues de alguna manera afectar sus viviendas. Es decir, algunas personas han sido pues ya trasladadas a algunos albergues, comunidades que han sido pues completamente afectadas y otras que están vulnerables. Nos vamos a ir ahora a otro de los puntos, Río Coyolate en Chimaltenango, para que usted vea también cómo está el panorama acá. Es bastante preocupante, sobre todo porque ya como tú lo has mencionado, Axel, pues también ponen en peligro a familias, llega el agua hasta las rodillas y recordemos que cuando ya hay una buena cantidad de agua acumulada como la que vemos, incluso en la misma corriente puede arrastrar consigo niños, claro, animales, familias completas, viviendas, los daños son muy fuertes incluso con las cosechas. Y hay algo, acá lo vemos, tú lo has dicho muy bien, Pilar Núñez, las cosechas, de lo que vive la gente, lo que consume para su diario vivir, lo que ellos trasladan en este caso para agenciarse algunos centavos, lamentablemente también ha sido, claro, devastada por las lluvias y las inundaciones que sigue pues, de alguna manera agregándose. Son imágenes del río Coyolate las que vamos a ver sobre la trocha 7. Esto es sobre el lado de Concepción Escuintla, específicamente Pilar, donde lamentablemente durmieron y a la hora de amanecer hoy y visualizar esto es bastante lamentable. Acá vemos que se sigue de alguna manera desbordando el río y sigue afectando varias áreas de estas aldeas. En esta casa podemos ver incluso medir el nivel del agua, Axel. Es bastante grande. Es bastante grande. Y sus cosechas es bastante triste el panorama porque aun cuando se esperan las lluvias para la cosecha, esto ya es un extremo bastante alto porque representa una gran pérdida y como lo hemos mencionado, viviendas sumergidas en el agua, ahí se puede ver precisamente la cama que está literalmente casi cubierta ya por el agua. Exacto, y acá es donde vemos nosotros realmente, así que agradecemos por esa razón la línea de WhatsApp 5534-861, porque nos permiten ver la claridad de la vulnerabilidad de las personas en ciertos sectores donde pues no llega muchas veces la ayuda, es complicado que llegue por el acceso ahora con las condiciones, pero vemos cómo esta madre carga a su hija, ahí van con sus botitas de hule para el agua, bajo la lluvia, inundaciones en su aldea, su vivienda, posiblemente ya se está trasladando a alguna casa de un vecino, un familiar. Esta es la vida y la claridad, vea usted, a la rodilla prácticamente. Claro, sí, así es, se observa precisamente en la fotografía, usted puede ver literalmente el agua a la rodilla y la señora, que, la fuerza que debe representar para ella, Axel, caminar en esta inundación y además llevar en brazos a su hija, llevando la sombría también para cubrirla. Es un esfuerzo sobrehumano en donde se ponen en peligro las vidas, pero lo hacen para poder resguardarse en algún punto seguro. Ahora bien, si te das cuenta, cuando tú vas a las piscinas y tratas de caminar entre el agua, cuesta un poco, pero está plano. Acá está con aqueo de que si tú caminas no sabes si hay piedras, si hay algunos envases, si existe alguna grada. Acá no ves nada por el lodo, definitivamente. Eso es lo complicado. Llevas a la bebé, llevas a la niña, llevas la sombría, exacto, o te puedes dañar los pies. Bueno, son consecuencias y son bastante claras las imágenes. Esta es la realidad que viven varias aldeas en el sur y en el oriente del país que están siendo afectadas en este momento por los estragos de la lluvia.
Nos vamos a ir ahora a otro de los puntos, aldea La Mocha en Pasaco, Jutiapa, para que usted pueda ver cómo está el panorama allí. Le estamos mostrando esto porque definitivamente ya la lluvia ya está dejando bastantes huellas y secuelas en muchas comunidades de nuestro país. Vemos esto, vean esto. Definitivamente estamos hablando que es de un par de horas de lluvia y vea usted los estragos que ocasiona. Generalmente lo que vemos acá son a veces algunas cosechas, también que se dedican en este caso las familias a la agricultura, que ahora, ¿qué van a hacer? El río se ha desbordado, ha llegado hasta sus viviendas, hasta sus aldeas. ¿Qué va a pasar en este caso? Vean ustedes, el ganado también se ve afectado de lo poco que tienen para comer. Ahora están completamente inundadas. Acá empiezan ya las situaciones de las crisis en alimentación, vienen las enfermedades en un momento, por pasar con estos lugares donde el agua te llega a las rodillas, en este caso captar algún tipo de hongo, ya vienen las enfermedades respiratorias, bueno, muchas consecuencias, muchas cosas que vienen apegadas a eso. ¿Y cómo es que la cadena alimenticia, Axel? Porque como tú mencionas bien, se va contaminando, digamos, ¿sí? Y lo que consume el ganado en este momento puede estar ya contaminado por lo que ha traído esta agua ya, que incluso viene recorriendo, lavado. Exactamente, y entonces ya después para el consumo humano ya es una carne que va de alguna manera contaminada, o sea, es una cadena bastante larga. Y aparte de eso también, los niños que tal vez se pueden divertir por momentos, pero también pueden, en este caso, generar algún tipo de enfermedades en su piel. Claro. Estas son las consecuencias, lo que viene sumado a los estragos de las secuelas que van dejando estas inundaciones. Vamos a ir a otro punto. Esto es Santo Domingo, Suchitepéquez. Se están pidiendo ayuda por la situación que se está viviendo en este sector. Estamos hablando de pantanos prácticamente, lodo mezclado con el agua, plásticos, piedras. La ayuda definitivamente es necesaria. Vea ustedes, es un área prácticamente urbana en esta área, la aldea Bolivia. Esto es en la colonia El Triunfo, según nos indican los televidentes que nos comparten esto a través de la línea de WhatsApp 5534-861. Y vea usted, acá va la niña. Hay que ser muy claros. Si bien es cierto, hay crisis, hay necesidad también, Pilar. Las personas deben de trasladarse de un lugar a otro. A pesar de las consecuencias, se arriesga. Y es que muchas personas deben salir, Axel, para poder ir a trabajar. Incluso en estos puntos tan importantes, muchas personas trabajan en los cultivos, en la ganadería, que se ve impactada en este momento, pero aún así deben salir a ver qué se puede hacer, porque si no es un día de trabajo perdido. Y claro, es parte del sustento diario para las familias. Y esto es lo que también las autoridades educativas deben tomar en cuenta en relación a las escuelas que aún se mantienen con las últimas actividades. Sí. En estas aldeas definitivamente ya no se pueden ir a estudiar, así que esto hay que evaluarse por parte de las autoridades, dar a conocer oficialmente si se suspenden las clases. Ya lo decía el ministro la semana pasada, si hay lugares donde realmente están seriamente afectadas, allí se termina el ciclo escolar, se terminan las actividades, porque no se puede arriesgar a los niños, no puedes tú también continuar generando de esta manera que los niños se trasladen en estas condiciones. Por supuesto, no es de ninguna manera seguro. Afortunadamente se están tomando cartas en el asunto. Santo y agradecemos Domingo, Suchi, ¿verdad? A todas las personas que a través del WhatsApp 5534-861 nos envían estas imágenes, como tú indicas, estas pertenecen a Santo Domingo, Suchitepéquez. Bueno, esto es lo que nos han enviado a través del WhatsApp y viene otra más. Vamos al oriente de nuevo. Vea usted la fuerza de la corriente del río ya desbordado. Al fondo vea usted personas que no pueden trasladarse de este punto porque estamos viendo que también la lluvia acá ha generado problemas bastante grandes. Mira la fuerza que lleva el y no pueden trasladarse. No. Vemos a la gente allá, están los tuk-tuks, las personas que no pueden trasladarse porque te lleva la corriente, Es demasiado fuerte y usted puede observar precisamente que incluso hay vehículos, hay personas que están observando la fuerza que lleva el agua en este punto y es precisamente a lo que nosotros nos referimos esta mañana. Y es el único paso. No le pedimos exactamente por eso, tener mucha precaución y paciencia, porque siendo el único paso, muchas personas van a intentar o podrían intentar cruzarlo, pero se puede ver a simple vista que es un paso que no está apto para cruzarlo en este momento. Y imagínate tú, lo que no queremos que pase, un niño va tratando de cruzarse y se lo lleva la corriente, la fuerza que lleva,
sería una tragedia. Así que mucha precaución, ya las autoridades acá en Jalapatagua, Jutiapa, lo tienen en cuenta. La Conred ya está evaluando, está monitoreando las áreas, así que las autoridades están prestas y dispuestas a poder de esa manera monitorear y dar a conocer la vulnerabilidad y riesgo que puede existir y también, obviamente, buscar las ayudas necesarias inmediatas. Así es, recuerde que van a continuar las lluvias, incluso usted puede ver en su pantalla cómo va a estar la temperatura en diversos puntos de la ciudad capital. En este momento aparece en Zacapa 23 grados y en Esquipulas 20 grados y así sucesivamente. También si usted nos envía más videos de lo que ocurre en su comunidad, sea muy específico para que nosotros podamos presentarlo en esta emisión. Con esto nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, Pilar, y siga usted enviando su información desde la localidad donde usted vive. Así es, Vicky Castillo, continuamos con más información, lo hacemos hablando de las incidencias viales que se han registrado en las últimas horas. Hablamos específicamente de una colisión en jurisdicción de Misco, vea usted. Se reporta esta colisión entre bus extraurbano y bus express Roosevelt, obstaculizando dos carriles en el kilómetro 16.5 hacia oriente. La Policía Municipal de Tránsito está apoyando en el lugar para liberar rápidamente la circulación y poder así pues, hacer que se desplace más rápido el tránsito vehicular, que ya está pues, complicadísimo en el sector. Vea usted, esto es imprudencia muchas veces de los pilotos, en este caso del transporte extraurbano, quienes lamentablemente no respetan en este caso la circulación de vehículos, por lo cual ellos rápidamente se incorporan a un carril sin medir la vulnerabilidad que existe al momento de colisionar. Y acá está el impacto y acá pues también afectando dos carriles completamente hasta que llegue un acuerdo y pueda movilizar las dos unidades para poder desplazar ya más rápido el tránsito vehicular que ha sido pues totalmente paralizado en ese sector. Vamos a ver otra información también relacionada específicamente a lo que hablábamos del socavamiento que se registró en horas de la noche entre San Cristóbal y Villalobos, específicamente por el área de Valle Dorado. Acá tenemos a Julio Vázquez, que se ha trasladado a este punto porque el paso está completamente cerrado. Esto mientras duren los trabajos de reparación y evaluación de daños. Adelante, Julio. Muy buenos días en el estudio, es un gusto poderles saludar también a los amigos televidentes, nosotros ubicados al final del Boulevard Sur de San Cristóbal, donde en horas de la noche de ayer se dio a conocer por parte de las autoridades de un hundimiento en ese sector que conduce de la Vía Lobos al inicio de este Boulevard Sur de San Cristóbal. ¿Qué es lo que aconteció en este lugar? El colapso de unas tuberías hizo que la tierra cediera y se fuera al vacío, llevándose parte de la carretera. Lo que podemos observar en este momento a través de sus imágenes que les llevamos en vivo y en directo, qué fue lo que aconteció en este sector. Pues las tuberías fueron colapsadas de tanta lluvia, de tanta agua que baja de San Cristóbal hasta este sector y que desfoga en el río Villalobos. Esto fue lo que aconteció y el desborde de tanta lluvia provocó que se colapsara y que también la tierra se saturara y fue lo que provocó este hundimiento que se llevó parte de un carril de este sector. Las autoridades ya han hecho un cierre parcial de esta parte, tanto del inicio de la Villalobos como también del inicio del Boulevard Sur de San Cristóbal. Esto por prevención, para que no circulen los carros, ya que ayer sí pudieron circular algunos, pero con total dificultad por este cierre que se hizo por las constantes lluvias y las copiosas lluvias de las últimas horas. Recordemos que las lluvias se han hecho presentes en todo este valle de la ciudad capital desde ayer en la tarde, y eso provocó que en horas de la noche se diera este paso. Lo impresionante y también lo curioso que podemos observar es cómo está el asfalto, cómo están estas ondas provocadas. Vemos que esto sí sigue lloviendo, sí se siguen precipitando las lluvias, esto podría ceder porque ya está rajado toda la parte de este pavimento, y esto es preocupante porque esto podría provocar el cierre total de esta vía, porque vemos hasta dónde están estas ondas que se pudieron haber formado desde ayer y donde estamos nosotros caminando. Esto porque se puede ceder la tierra, así como pasó
ya en esta parte. Así que muchas son las recomendaciones que nos han brindado las autoridades, tanto de tránsito como también de Provial, que ya se hacen presentes para socializar la información. Vemos cómo ha quedado este carril totalmente inhabilitado. Es bastante hondo donde ha caído toda la tierra y es por eso que se ha determinado que las personas solo pueden pasar a pie. También corren riesgo, ya que vemos cómo ha quedado totalmente rajado esa parte de este asfalto que está en ese lugar. Vemos que las personas están caminando desde la Vía Lobos para otro punto que ya se ha habilitado para poderse subir a los buses y dirigirse a Ciudad San Cristóbal y poder también ir a sus distintos lugares de trabajo, porque en esta zona se distribuye para la calzada Roosevelt, para el periférico y también las charcas en la zona 11. Así que mucha precaución si usted va a conducir por este lugar. Tome en cuenta que está cerrado, que no se puede circular con ningún tipo de automóvil y solo están funcionando las líneas del transporte público que están desde este punto hasta para Ciudad San Cristóbal, para poderlos llevar hasta ese punto, pero tienen que caminar desde la Vía Lobos. Es lo que podemos observar en este momento, gracias a mi camarógrafo Joel Ramírez, cómo vemos cómo se ha desprendido toda la tierra por la saturación de las últimas lluvias, y esto fue lo que provocó llevarse parte de esta carretera. Así que mucha precaución, atienda las recomendaciones, manténgase informado de cómo va a desarrollarse esta noticia, cuánto tiempo va a durar la reparación de este tramo carretero, ya que recordemos que era un desfogue de tránsito tanto para Ciudad San Cristóbal como para la cuesta de Vía Lobos. Con estas imágenes que nosotros le trasladamos en vivo y en directo, vamos a regresar al estudio central. Importante información que tenemos para usted en esta mañana. Queremos invitarle a que esté pendiente de nuestras redes sociales, por supuesto a través de @noti7guatemala y también a través de nuestro Twitter @noti7guatemala y nuestra cuenta de Facebook. Estamos pendientes de brindarle toda la información de lo que se está generando a nivel nacional e internacional, así es que ponemos a su disposición también nuestro WhatsApp para que usted nos envíe toda la información disponible. Vamos a continuar ahora con más noticias con Axel Cardona. Bueno, así es, continuamos con más noticias. Documentos del Ministerio Público evidencian que durante la administración de la exfiscal Aldana fue contratado, escuche bien, José Carlos Marroquín Pérez, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para levantar las imágenes del Ministerio Público en los Estados Unidos. Según documentación del Ministerio Público, el contrato número 161-2016, Préstamo BID 1905, OCGU, establecía a José Carlos Marroquín Pérez como consultor en el programa de apoyo al sector justicia penal para el año 2017. El contratante, es decir, el Ministerio Público, pagó $66,000 a Marroquín por un año de contrato. El pago fue financiado por el BID. El exsecretario de Política Criminal, Rodman Pérez, explicó cuál se suponía era el trabajo de Marroquín. Hay una contratación que se hace a través del BID, donde se ofrecen los servicios de consultoría para sistematizar las mejores prácticas institucionales y poder replicarlas en diferentes fiscalías de la región. Recordemos que el BID opera no solamente malas en varios países de la región. Sus productos están absolutamente ahí acreditados. Sin embargo, José Carlos Marroquín no realizó lo que explicó el exsecretario general del MP, pues se dedicó a realizar lobby en Estados Unidos a favor de la exfiscal Aldana y la CICIG. Esto se evidencia en el informe que el mismo consultor brindó a la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP. Allí explica que en el mes de octubre de 2017 se llevó a cabo una reunión con personal de la Embajada de Guatemala ante la Casa Blanca con el ministro consejero, y la temática fue informar sobre temas en la agenda del MP ante las distintas ramas del gobierno de Estados Unidos de América y entidades civiles.
El resultado fue una estrategia a favor del despacho de la fiscal general. Marroquín también fue a dar cuenta sobre el caso de la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno. En su informe dice, caso de exministro Pavel Centeno. Generó preocupación en varios círculos la información que se manejó en contra del Ministerio Público por un procedimiento judicial en el que terminó falleciendo el exministro tras atacar a un fiscal y a un agente de la PNC. Se les transmitió la certeza que se actuará con la seriedad que el caso representa y que se presentarán los resultados en breve. Marroquín, por instrucciones de Telma Aldana, tuvo la misión de hacer una estrategia de difusión que, según los documentos presentados por él mismo, logró neutralizar un sentimiento negativo de parte de los actores en Washington, D.C. En Guatecompras aparece que en el 2017 y 18 a José Carlos Marroquín Pérez, con número de identificación tributaria 160-73-819, se le adjudicaron dos contratos del Ministerio Público. La misma documentación del Ministerio Público evidencia que Marroquín Pérez no se dedicó a asesorar en el programa de apoyo al sector justicia penal, sino a levantar el perfil del Ministerio Público. En torno a este tema, los exsecretarios del Ministerio Público que ejercieron durante la gestión de Telma Aldana se pronunciaron ante los hallazgos señalados por la actual fiscal general en los nombramientos de fiscales regionales y coordinadora nacional. El fundamento de la ley establece que se deberían de crear las regiones que la ley estableciera y paralelo a eso se hizo un reglamento de regionalización del Ministerio Público. Este reglamento de regionalización del Ministerio Público, por supuesto que está vigente. Sin embargo, nosotros sí tenemos reglamento. Debe ser personas que conozcan la institución. El Ministerio Público nace en 1994 y desde 1996 el Ministerio Público realiza concursos por oposición. Está regulado en un reglamento que ha tenido cuatro reformas. Ese es el reglamento vigente que, por supuesto, posteriormente a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que sucede ahí es que se hace una actualización del reglamento y en el año 2018, a inicios del mismo, se emitió el nuevo reglamento, en donde se derogan los reglamentos de la carrera fiscal. El examen escrito se hizo a través de la plataforma educativa, no se hizo con persona a persona porque la unidad de capacitación tenía en ese momento muchísimos procesos y era materialmente imposible hacer exámenes escritos persona a persona. Y como las materia educativa lo permite, existe una plataforma educativa en el Ministerio Público, se hicieron las convocatorias para todos los fiscales aspirantes. La convocatoria estuvo puesta 30 días en el sistema. ¿Qué es lo que la licenciada Aldana privilegió y las razones por las cuales la convocatoria fue interna? Entonces, por sentido común se entiende que si una convocatoria es interna es solo para el personal y al ser solo para el personal no se puede difundir en ningún diario de mayor circulación. ¿Por qué razón? Porque es el personal interno el que tiene que aplicar a eso y estuvo en la plataforma del Ministerio Público. Por aparte, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, explicó el motivo de la revocatoria de 8 nombramientos a fiscales regionales. Que no existió determinación por escrito de necesidades del servicio para la oposición por parte de la fiscal general, porque la ley es clara al indicar que si se establece esta necesidad del servicio, el fiscal general tiene que ordenar a la escuela de capacitación abrir este concurso para convocar a los aspirantes que tengan el interés de participar. Sin embargo, se advierte de las actuaciones obrantes en toda esta documentación que fue directamente la fiscal general la que convocó y no por conducto de la escuela de capacitación
tal y como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La ley taxativamente nos indica la creación de este reglamento para tener el sustento y el soporte para llevar a cabo todo el proceso de convocatoria y selección de ascensos y nombramientos. En el momento en que no se tuvo este reglamento, no se tenía la posibilidad de abrir esta convocatoria por no tener el instrumento legal que posibilitara la regulación para llevar a cabo este concurso de oposición, sino que se habían basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Situación que tampoco sucedió así, por cuanto que claramente el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece todos los parámetros que se deben de cumplir para llevar a cabo verdaderamente este concurso de convocatoria. Se incumplió también lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque claramente dice el artículo, el proceso de oposición para ingreso y ascenso en la carrera fiscal comprenderá las siguientes etapas. Precalificación, reunir los requisitos legales exigidos para el cargo y no tener causal de incompatibilidad. No se pudo establecer este extremo por cuanto que no se tenía reglamento. Luego dice el concurso de oposición. El concurso de oposición se realizará respetando las siguientes etapas. Un examen de mérito. La unidad de capacitación calificará el mérito del aspirante evaluando sus antecedentes profesionales de acuerdo a la tabla fijada en el reglamento. Sobre la base de que podía hacer esta ponderación de calificación de méritos si no existía el reglamento que normara esta tabla que podía servirle de base para la ponderación correspondiente. Luego dice, prueba escrita de conocimiento. Se realizará una prueba escrita de conocimiento que será elaborada y calificada por la unidad de capacitación. La prueba deberá realizarse de tal manera que la persona que la califique ignore la identidad del examen. Situación que también se observó, la conformación de las ternas que se hicieron entre pares, entre las personas que estaban como aspirantes, se calificaron entre ellas mismas. La prueba oral de conocimiento. El aspirante será examinado, dice, oralmente, sobre los conocimientos que se requiere para el puesto. El reglamento determinará la forma de realizar la prueba oral. La prueba oral será público. Tampoco estaban frente a la posibilidad de llevar a cabo esta prueba oral de conocimiento por cuanto que no tenían el soporte legal por la inexistencia del reglamento correspondiente. El fiscal general elaborará los reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de esta ley. Antes del proceso de convocatoria no se llevó a cabo la elaboración de este reglamento que por mandato de ley se debió haber realizado. A consideración del equipo que analizó este proceso, se adecúa a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público que establece nulidad de nombramientos o rescisión del contrato. Asimismo, es nulo
cualquier nombramiento que se haga en contravención a lo establecido en este reglamento y en cualquier disposición vigente. Momento de continuar ahora con más noticias y vea usted, los productores de sal artesanal han decidido tomar medidas de hecho para así solicitar reformas a un decreto que los obliga a poner yodo y flúor en su producto. Los manifestantes aseguraron que el alto contenido de fluoruro resulta dañino para la salud de los consumidores, por lo que se niegan a agregarlo en los productos y le solicitan al Ministerio de Salud poner atención a sus peticiones. Están dejando a casi 500,000 familias sin empleo, porque fíjese, señor, que ellos lo que quieren es eliminar la sal artesanal de nuestro país. Ellos aducen que quieren que se le agregue fluoruro, pero la sal de nosotros no es apta para poder agregarle fluoruro. Además, solicitan reformas al decreto 29-2004, que permite el ingreso de sal de otros países. Entonces ellos lo que quieren es que entre sal importada de otros países, pero ellos no meditan en la cantidad de gente que ellos están dejando sin trabajo. Aquí hay varias personas, dueños de empacadoras de sal, que se les vencieron sus licencias. Lo que hicieron fue cerrarle su empacadora y no volverles a renovar su licencia, porque esa es la estrategia que ellos están usando. Mire, del litoral de la ciudad de Salvador a México hay 7,000 productores de sal. Y en sí, familias que quedan en desempleo por el decreto 29-2004, son miles de familias. Ustedes están solicitando una modificación. Exactamente, que sea modificado el decreto 29-2004, donde únicamente quede la aplicación del yodo, porque estamos conscientes que el yodo sirve para el desarrollo de las personas y no digamos de los niños, ¿va? Mientras que el producto del flúor es un producto tóxico, que es nocivo y que atenta contra la salud de los guatemaltecos. Bueno, continuamos con más información, le damos un giro a las noticias porque ve usted, el auditorio Luis Cardoso de Aragón de la Embajada de México fue el escenario para realizar el encuentro de saberes y sabores en donde se promovió la alimentación saludable. Seguramente le va a interesar mucho. Como parte de las estrategias de apoyo para mejorar la alimentación y subsistencia de familias del Corredor Seco, se resaltó el papel de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, pues han logrado que más de 2,000 familias se desarrollen. México colabora con Guatemala a través del programa Mesoamérica Sin Hambre. Estamos trabajando en la mancomunidad Copán-Chortí, en los departamentos de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita. ¿Cómo contribuimos? Tenemos varios programas. Por un lado, estamos generando criaderos de tilapia, también criaderos de conejo, se están construyendo reservorios de agua. Por otro lado, apoyamos a las mujeres artesanas de la mancomunidad Chortí, que están trabajando especialmente con el material de maguey. Hemos traído especialistas de México para que les ayuden a mejorar sus artesanías. La estrategia del programa Mesoamérica Sin Hambre busca que las familias sean autosostenibles con la venta de sus productos. Ha sido muy exitoso. Por un lado, la producción permite que se atienda el consumo familiar y el excedente estamos logrando colocarlo en mercados. Por ejemplo, yo le comentaba hace un momento que tenemos un proyecto que creemos que es un círculo virtuoso, porque por un lado apoyamos la ley de alimentación escolar en el Congreso que se aprobó el año pasado, pero además incorporamos ya la tilapia a la alimentación escolar. El programa Mesoamérica Sin Hambre concluirá en 2019. Sin embargo, se busca ampliar su duración para seguir brindando oportunidades a decenas de familias. Y pasando a otra información, el escritor y conferencista estadounidense John Maxwell brindó una conferencia motivacional a el Congreso de la República. Por segunda ocasión, el conferencista estadounidense John Maxwell visitó Guatemala y realizó una parada en el Congreso de la República para hablar con diputados y presentes sobre la importancia del liderazgo. El señor Gandhi dijo, el cambio que deseamos ver en el mundo tiene que comenzar en nosotros. Ahí es donde comienza, comienza en sus corazones. Puede llegar a ser una ley, pero lo que la gente necesita, la gente de Guatemala, es de ver un ejemplo
de transformación. To be men and women, ser hombres y mujeres, not of legal authority, no de autoridad legal, although that's good, aunque eso es bueno, but to become men and women, pero llegar a ser hombres y mujeres of moral, de autoridad moral. That's above the law. Eso es más allá que la ley. That is living the life. Eso es vivir la vida. People do personas what hacen see. Lo que personas ven. El presidente del Legislativo se refirió a la visita del connotado conferencista. No dudo que sus palabras serán de trascendencia y muy oportunas para quienes tenemos el privilegio de estar aquí en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Le doy la bienvenida al doctor Maxwell. Además, no es la primera vez que visita Guatemala, pero debo decir que agradezco que haya logrado reservar unos días para compartir con nosotros sus mensajes de optimismo y liderazgo para los representantes del pueblo de Guatemala. Tenemos información de último momento. Marvin García nos tiene datos acerca de un hecho de violencia que ha ocurrido en Villalobos 1. Marvin García, adelante por favor con los detalles. Televidentes en su pantalla, una persona asesinada. Esto se dio en la 22 calle y 14 avenida de la colonia Villalobos 1. De acuerdo a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional Civil, quien se encuentra acordonando el área, manifestaron que el ataque se dio a eso de las 11 y 12 de la noche del día de ayer. De acuerdo al reporte que se mantiene, es de que los disparos se escucharon, las personas por temor deben salir a observar. Fue hasta en horas de la madrugada del día de hoy cuando algunos salieron a trabajar y observaron el cadáver de esta persona de aproximadamente 25 años de edad. Él presenta, escuchen bien, amigos televidentes, compañeros en estudios centrales, 30 impactos de bala, prácticamente una tolva de un arma de fuego que le quitó la vida a esta persona. La mayoría de disparos lo tiene en la cabeza y en la cara. Acá pueden observar, es parte del escenario de la escena del crimen donde fue atacada esta persona. Aprovechando el ruido de la lluvia del día de ayer, sicarios le dispararon. Primera línea de hipótesis por parte de la Policía Nacional Civil da cuenta que se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas del barrio 18, quienes operan en este sector. No descartan también vecinos que esta persona aparentemente sea del asentamiento La Unión de la zona 12 de Villanueva, muy cercano donde él fue asesinado por pandilleros rivales. Pero serán las autoridades que investiguen. Lo que sí es que la persona no ha sido identificada, el Ministerio Público no ha llegado. Él viste un sudadero corinto, pantalón de lona azul y zapatos blancos. Como repetimos, 30 disparos, tiene heridas de arma de fuego en todo el cuerpo, la mayoría en la cara y en la cabeza, que presenta este hombre de aproximadamente 25 años de edad. Esa es la información que nosotros podemos llevarle. Desde este punto regresamos a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto para brindarle a usted más datos sobre esta situación que se ha generado en Villalobos 1. Continuamos ahora con Axel Cardona. Así es, Pilar, tenemos información que se genera específicamente en la región latinoamericana que está afectando estas depresiones tropicales, específicamente Guatemala, México y El Salvador. Hablamos de la consecuencia, del porqué, de la razón y la causa de la lluvia de las últimas horas. Presta atención, una onda tropical está produciendo fuertes tormentas y lluvias en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de Chiapas en México, por lo cual usted lo debe tomar muy en cuenta que esto va a continuar en las próximas horas. Se espera que logre generar una baja presión al sur de Guatemala, por lo que ya las autoridades están en alerta y estamos hablando que el 90% del potencial de ser ciclón tropical en 5 días podría ser lo que se espere para las próximas semanas. Así que tómelo en cuenta, estamos hablando de una depresión tropical, una onda tropical que está produciendo fuertes tormentas y lluvias en varios países de Centroamérica, entre ellos Guatemala y el sur de México, y podría ya el 90% de probabilidad de ser un potencial de ciclón tropical en 5 días. Así que esto es lo que han indicado ya los pronósticos internacionales y confirmado por las autoridades oficiales del INSIBUME.
Importante que usted esté enterado de lo que tenemos de información, información en directo desde nuestra unidad móvil con Nico Cisay, quien nos actualiza a esta hora de la mañana. Nico, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Nos encontramos en el departamento de Chimaltenango, acá precisamente en Santa Polonia, donde vecinos manifiesta de que la carretera principal se encuentra en malas condiciones. Pero acá tenemos a don Chico Tepaz, quien nos dará más información al respecto. Don Chico, pues es lamentable una carretera que pues viene a afectar a los transportistas en este sector. Sí, Andy, nada, pues agradecerle a los medios de comunicación por la labor que están efectuando. Pues la verdad que estamos bastante lamentable, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, ya hay baches, ya hay hundimientos, ya hay pequeños deslaves y son 23 millones que se están invirtiendo aquí. Y no es por gusto de que la empresa que ha dejado, que deje una mala calidad de trabajo. Hace 20 días ya nos manifestamos a través de Gobernación, COCODES, todos los vecinos. Ya nos manifestamos a Ministerio de Comunicaciones, a Caminos, para que vieran esta carretera, ¿va? Sin embargo, ¿tienen ustedes alguna información oficial en cuanto a la carretera? ¿Tienen alguna información al respecto? Pues hasta el momento no tenemos absolutamente nada. ¿Algún llamado para las autoridades? Sí, algún llamado a las autoridades, porque me hicieron el favor de que aquí Camino sea la supervisora de esta carretera. Entonces, pero hasta el día de hoy no se han manifestado. Nosotros ya llevamos más de 20 días que ya no manifestamos a las oficinas de ellos. Bueno, importante información acá precisamente en Santa Polonia. Nos encontramos donde vecinos pues manifiestan en el mal estado que se encuentra esta carretera. Se sigue generando la información que usted debe conocer cuando son las 8 de la mañana con 27 minutos. Así es, y con esta información nos vamos a despedir agradeciéndole por favor siempre su sintonía y precaución en todo lo que usted haga. Así es, Magalía Alvarado se encuentra en el Centro Norte porque los hondureños han iniciado ya con la caminata de este día. Hasta pronto. Efectivamente, compañero, ya nos hemos trasladado hacia un centro comercial de la zona 18, en donde nos informaban que un grupo de hondureños pasó la noche. Usted puede observar estos pasillos mediante las imágenes que mi compañero Mauricio Soto le está trasladando, pues precisamente en el lugar que usted está observando, pues este grupo de familias hondureñas pasó la noche prácticamente en la intemperie. Sin embargo, los vecinos de este lugar, igual las personas, los trabajadores de este centro comercial, les brindaron ayuda humanitaria a estas personas, haciendo esto comida y algunas prendas de vestir para que estas no pasaran frío. Pero sin embargo, hoy en la mañana a estas personas se les pidió retirarse de este lugar, pues como usted puede observar en este punto, pues ya se encuentran los taxis rotativos, los cuales vienen acá por las personas que necesitan trasladarse hacia otro punto. De igual forma, hemos observado cómo los buses vienen a cargar pasaje en ese lugar, por lo cual este grupo de personas hondureñas se les pidió retirar estas instalaciones. Sin embargo, a ellas no se les otorgó el permiso de dormir dentro de este centro comercial, por lo cual, como yo les comentaba, pues ellas desde tempranas horas ya partieron hacia la capital. Recordemos que un grupo bastante grande de hondureños salió desde su país natal para buscar una nueva vida, esto en Estados Unidos. Sin embargo, se tiene la incertidumbre de cuándo llegarán estas personas, y de igual forma le hemos estado trasladando a usted la información más relevante de esta situación, ya que un grupo de bastante grande de estos hondureños ya llegaron hacia la capital. Sin embargo, están buscando y pidiendo ayuda para que ya, como yo les comentaba, llegar hacia otro punto, específicamente a Estados Unidos, el llamado sueño americano que ellos también están buscando. Siguiendo con el tema acá de este centro comercial, quiero comentarle que nosotros estamos acá y pues precisamente en unos momentos vamos a partir para verificar si podemos encontrar a este grupo de personas para charlar con ellas también. En las imágenes, unos videos que ustedes van a poder observar, se puede visualizar cómo los niños también están en este punto acompañando a sus padres de familia, los cuales sí intentan darle una mejor vida a ellos. Hasta el momento esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, y con imágenes de Mauricio Soto yo regreso con ustedes al estudio principal.